y bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y hay muchas cosas que explicar en Shadow of Mordor. En el anterior episodio, si mal no recuerdo, ha pasado mucho tiempo desde que lo grabé, nos quedamos con que había que marcar a los caudillos, ¿no? Algo así era. Había que marcar a los caudillos. Pues bien, resulta que terminé el juego, grabé todos los episodios necesarios hasta el final. Mientras lo cuento, voy a salvar a esos esclavos. Grabé todos los episodios necesarios hasta el final, me pasé el juego, pero, desgracia la mía, los últimos episodios se grabaron sin audio de... ni de voz mía, ni de... ni del juego. O sea, silencio absoluto. Y claro, eso no se puede subir, eso es insubible al canal. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde que lo grabé y desde que tal. Así que como no puedes cargar partidas, pues he vuelto a empezar. Ay, este es mío. Me he vuelto a pasar el juego entero desde el principio. Dios. O sea que me lo he vuelto a... ¿No puedo cogerle? ¿A estos no puedo cogerles? No lo sabía. ¿Por qué no puedo cogerle? Ahora, tío. Bueno, me he pasado el juego desde el principio. Me he pasado todo lo... Y bueno, he ido controlando. Estos son caudillos completamente diferentes a los que habéis estado viendo en los vídeos. Es... todo diferente, los tengo un montón controlados. Y vamos a directamente a marcar los caudillos, que es la misión, pero eso, he reiniciado el juego, ha pasado mucho tiempo desde que lo grabé. Y vamos a ello, es un poco triste, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, me lo he vuelto a pasar y la verdad es que me lo paso muy bien volviéndomelo a pasar. No es que me haya aburrido, o sea, porque eso, pasó tiempo desde que lo terminé de grabar. Como no revisaba bien los vídeos, ahora sé que el audio está bien, pero como no revisaba bien, pues ahora vamos a mostrar cómo cojo un par de caudillos, pero no todos. Mata Uruk a la velocidad del rayo para atraer el trueno del caudillo. Bien, mata Uruk en 45 segundos. Pues claro, hombre, como quieras. Ah, 5 Uruks. Madre mía, qué fácil. Retos, please. Uy. O sea, he empezado desde el principio, ¿eh? Esto es desde el principio. Ah, mira, y este tiene dos. Kuga. Kuga. No he visto. O sea, todos los Uruks que he matado en este juego son nuevos, ¿eh? Pues ahora activamos a mis soldados. Y ahora Kuga se va a ver en un aprieto. Dejad de luchar, Uruks. Inmune a los ataques a distancia. Muy bien. Y tampoco puedo saltarle encima. Muy bien. ¡La estrategia no funciona! ¡Atrás! ¿Tú qué dices? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas, colega? Espera. ¿Dónde vas, amigo? Espera. Sí, se hace así, con dominar. Vale, ahora pillamos información. Queda igual porque lo tenemos todo. No, es que no podemos pillar información de nadie. O sí, de este. Ya le dejamos ir y ahora es nuestro. Vale, pues ahora mientras muere. Ah, oh, inmune a sigilo. ¿Qué vas a activar? ¿Y Almenara, qué dices? Oye, cabeza a dar vueltas. ¡Para! ¡Lucha! Hay que dominarle o, por consiguiente, matarle y que lo suplante su lugar otro. ¡Ey! Ya me conozco ese truco. ¡Oh! ¡Lo ha matado! Muy bien. Pues nada, Kruga ha muerto y ahora ¿a quién asciende? Uno de los suyos. Asuth el Tormentoso. ¡Uy! ¿Es el que acabo de controlar?
Maravilloso. ¿Es el que acabo de controlar? ¡Hala! Pues nos vamos. Es que ahora ya en vez de matar a los caudillos, los controlo solamente. El problema de esto es que tengo el rango de este muy bajo. Ya ves, estos son basura siempre. Los convierto siempre, porque me da igual. Y creo que ya no me quedaba... Bueno, sí, la segunda vez que juega siempre lo hacen mejor. 22 de salud a matar con sigilo. 58 de concentración. Ay. A convertir en... La segunda vez que lo haces siempre lo hacen mejor. A ver, en mejoras tengo 4 puntos que no quiero gastar porque esto es basura y yo quiero hacer esto. Ahora haremos la misión de Torbin y tal. Y esto aún nos queda la última. Ya tengo lo de sigilo infinito. O sea, durante un tiempo tengo sigilo infinito, flechas de fuego infinitas y lo otro infinito. Vale, vamos a por este. Y viaje rápido. Hay que matar a todos los caudillos. Ya también he hecho, creo... Bueno, no, me queda una misión de la espada. Pero he hecho todas las misiones de la daga y todas las misiones del arco. Sí que me lo he vuelto a pasar. ¡Ah! Y además he hecho... ¡Ay! ¿Qué es lo que había hecho? He hecho toda la misión de recoger hierbas. Ya tengo todas las hierbas recogidas. Me queda matar animales. Pero es que ahora te pide un Karagor salvaje. Y no sé lo que es. Nunca he visto... No sé cuál es la diferencia entre un Karagor y un Karagor salvaje. Estabas pegándole a ese, tío. Era un esclavo que merecía vivir. Bueno, aquí tenemos... Vamos a activar... ¡Mis ojos son tuyos! Y ahora este se vuelve loco. Los Urus que... Los Urus que... Que controlo. Si yo controlo un Uruk allá a lo lejos, se me guarda. ¿Esto qué es? ¿Qué le están pegando a alguien? ¿A quién le pegáis? Ah, un bicho. ¡Ah! Esperabas que tuviera miedo. Te voy a matar. ¡Ay, no, no! Me he equivocado. ¡Qué tonto! Me importa poco, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oye! Pero ayudadme, amigos. Si es que me va a durar nada, Tiene la cara de Ratbag este, sí. Hasta... Bueno, control, fuego. Espera, vamos a hacerlo de... El señor oscuro vengará mi muerte. Te arrepentirás de esto. Es que realmente no me merece nada. Ahora no me merece nada controlar más, porque da igual, ya los caudillos los voy a tener. Y si este lo mato y me da poder... Es que el poder lo puedo usar para... Mira, este es mío. Tengo un montón de capitanes, ¿eh? Poder más 14, ¿ves? ¿Cuánto necesito de poder? 169, madre mía, tengo que matar un montón de caudillos. Pero es que no los mato, los controlo. Me podía matarlos, pero... Poder 14, vale, a este sí que habría que matarle. No se puede ignorar un reto en forma de traición. Marca Urux. Este será de marcar, ¿verdad? Marca adepto sin ser detectado. Sin ser detectado. Por suerte soy maestro del sigilo, que si no la tendríamos clara. ¡Espera! ¡Huelo algo! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven pa' acá. Que te voy a marcar. Bueno, realmente he mejorado mucho. Además, sé cómo terminar el juego, por cierto. Pero ya lo he dicho, lo terminé. Sé cómo termina el juego. Bueno, ya lo veremos. Que aquí me detecta. ¿Qué ha sido eso? Lo ve ahí con la mano blanca. Bueno, en realidad no lo ve así, pero... ¡Ey! Acerca. Empiezo a oír cosas. Bueno, espero que tengas razón. Venga, a ver dónde hay más quita. Adepto.
Ahí hay una adepto. Vale a los caudillos montar una buena seguridad. No creo que fuera. La aparición los quiere bien muertos. No, los quiero míos. Es diferente. Muertos no me sirven de nada. Mira, una espada. Ahí conseguí yo runas. Es que ya las runas me dan igual. Tengo unas muy buenas. Ey, ¿quién me está viendo? Bueno, ya está. Hago este y ya está. Venga, Radlug, el humillador. Solo tiene uno, o sea que hay que tener cuidado. Lo activamos cuando esté por aquí cerca y así los que acabo de marcar. ¿Qué haces? Venga, seguidme. Sirve al amo de la luz. ¡A por él! Vaya hombre, inmune a los ataques a distancia. No me causas más que problemas. Voy a acabar contigo alto. Con mi propia hoja. Sí, sí. Pues tiene mucha fe. ¡Ah! Espera, que ahora viene lo bueno. ¡Ah! Todos los orcos que hay son míos. Orcos no, Uruks. Venga, esto ahí. Espérate. ¡Oh! Ope, le quedaba vida, No se le iba. ¡Hala, uno menos! A ver quién le asciende. Me da igual quién, Bueno, solo hay uno. Solo queda uno, el tío este. Este de ahí. El de las hachis. El come corazones. Bien, ya tengo tres. Rata escurridiza ha huido. La rata escurridiza ha huido y me tienen delante. Es que se hace tan rápido esto. Y poder 70, no me da. Me da más, Pensaba que me da solo lo 14. Me da 70, eso está muy bien. A ver, vale, me queda ahí. Vale, pues vamos aquí. Vamos a avanzar el tiempo. De vez en cuando avanza el tiempo. Da igual, la verdad, Solo hacen más que eso. De hecho, me he dado cuenta que tus caudillos no pueden morir, Hacen duelos y tal, pero no. Los que controlas tú no mueren. Como tal, no mueren. Vale, vamos a ir a por. Yo querría ir a. Bueno, hay que ir primero. El que venga primero. Es que hay uno que tiene un montón y va a ser una verdadera risa. Como controle al otro. Vale, aquí. También hay que seguir con lo de Torbin y tal. Los he dejado todas las misiones por donde me quedé. Todas. El enemigo se oculta detrás de sus escudos. Mata a los guardianes. Mata a defensores, solo de la. No dice ni con sigilo ni con nada, ¿no? ¿Podemos ir corriendo? Mira, hay alguien. Espera, si lo podemos tener. Espera, este. Vaya, maestro en combate. Qué desgracia. ¡Tú! ¿Crees que tienes agallas para enfrentarte a mí? Te las arrancaré. Pues te controlo. ¡Enciende la señal! ¡Estamos más uno! ¿Eres inmune al sigilo? ¡Uy! Desde aquí no puedo. Bien, inmune al sigilo. A distancia. Vale, eres maestro de combate. ¿Eres uno de esos Uruks perfectos hechos explícitamente para que no pueda matarlos? Los hay, Ya ha llegado el momento en que te crean Uruks demasiado poderosos para que hagas nada con ellos. O que se regeneran la vida, o. ¿Ves? O que son maestros del combate. Espérate, a ver. Un momento. Es un segundo. A ver, ejército de Sauron. ¿Este quién es? Vale, este. De este no sé nada. No sé nada todavía de este hombre. Que no puedo matarlo, ¿verdad? Pues paso de ti, Hombre, que no. ¡Hala, hasta luego! Mato a los defensores y paso de ese. Hombre, no.
Espera, yo quiero pegar una flecha a este. ¡Una carnada! Nazu, represor de escalabos. Lo veo. ¡Ah! ¡Tiene miedo a los Caragors! ¡Ah, qué bien! ¡Activa, activa, activa, activa! ¡Reviéntale! ¡Que no se me escape, tío! Ahí estás. No estoy... Pues sí, le estoy haciendo daño, pero... No me queda concentración para hacer nada de... Buah, tío, si es que ya está... está... Si tiene miedo... Ha sido una suerte, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡La aparición! ¡No! Te segaré el cuello como el tronco de un árbol. Y la cabeza se quedará silbando. No me importa. Con los ojos abiertos. ¡Cállate! Tratando de conseguir algo de aire que no llegará. En este tiempo ya he matado al otro, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡A la primera! Creo que es la primera vez que mato a un caudillo a la primera. Pues nada, hala. ¡Uf! ¡Se ha cargado el Caragor! Yo creo que ese va a ser el que se ha creado ahí para matarme a mí, ¿verdad? Es que hay algunos que son indestructibles, tío. Este se ha creado para matarme. Tal cual, no tiene otra función en la vida que matarme. Ah, está allí. Vamos a pasar de él. Poder 70. ¡Es el Montarao! Yo quería darle a este. Vaya, inmune a la distancia. Tampoco puedo saltarle. No serás maestro de combate por casualidad. Ya has intentado eso. No, pues ya está. Ahora, además me vas a dar información del... Del tío aquí, del tío este. Este. Que me da mucho asco. Y te voy a dejar ir. No me importas. A ver. Quiero saber la información del tío este. Ejército de Sauron. No sé si va a ser inmortal, dímelo. Puede morir instantáneamente por remate sigiloso. Puede ser herido por explosiones. Maravilloso, o sea que hay que pegarle un sigilazo. Pues se lo pegamos. Mira, podemos hacer la habilidad. Vamos a hacer la habilidad del sigilo infinito. ¿Quién ha muerto? ¿Por qué ha muerto? ¿Quién lo ha matado? Lo ha matado alguien, ¿eh? Oh, paso. Una desgracia. Una verdadera pena, ¿eh? Vaya. ¡Ay! ¡Qué desgracia más grande! Espérate, que te va a caer una buena. Siempre tienen una debilidad, aunque sea mínima. Si es súper poderoso, pero tiene que tener una mínima. Hubo uno que era igual, que era súper indestructible, pero que lo mataba a un Caragor, le daba miedo. Entonces ya está. Llevas un Caragor y ya está. Te intentan hacer... Creo que no tengo un némesis, ¿eh? No me ha matado nadie a quien yo no haya matado. Estoy convencido que no me ha matado nadie a quien yo no haya matado. Vale, vamos a hacer la última de controlar, que está aquí. No, que está justo al lado. Dios, ¿en serio? ¡Oh, nivel! Ya está. Ya puedo tener todas estas habilidades. A ver, pues mira. Triplica el aumento de la racha de golpes en ataques coordinados. Maravilloso. Ya está hecho. Esto no sirve nada. Dos ataques especiales. Maravilloso. Arco más rápido. Y esto mata a cualquier Uruk derribado. Es que no lo voy a usar. Prefiero esperarme para tener esta una vez me pase lo de Thorbin, porque vamos a hacer lo siguiente. Eso es lo que dijo el capitán. ¿Qué ha sido eso? Lo siguiente que vamos a hacer va a ser lo de Thorbin. Entonces, conseguiremos lo de montar un Graur o un... Las llamas atraen a la polilla. Quema a sus soldados y saldrá el caudillo. Esto, o no sé yo por qué lo sabes tú, que le Brimbor, o no sé yo por qué... ¡Que queme adeptos! Espérate, voy a hacerlo más divertido. Voy a hacerlo más divertido.
Mira, dos. ¡Ja! 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 Ay, a ti no te llego, ¿verdad? ¡Ay, qué asco! ¿Dónde hay adeptos? ¡Ja! Y ahí, aquel. ¡Ja! ¡Ay, no! Aquel no. Oh, ¡qué asco! Bueno, son dos. 20 segundos en los cuales tienes fuego infinito. Bueno, flechas de fuego infinitas. Entonces, eso para matar al Graur. Una misión de matar al Graur. Como ni con la espada ni con nada le das. A ver tú, ven aquí. ¿Estás por ahí? No, ¿dónde vas? ¿Son todas las tres? Ay, sí, que tenía una habilidad que hacía que cuando mataba con el... con el arco. Perdón, había menesteres que requerían de mi... Uy, ¿qué tenía que hacerlo? Ay, quemarlo. ¿Cómo lo quemo? Ven aquí. ¡Es el Montaraz! ¡Enciende la almenara! Solo había que quemarlo, ni siquiera matarlo. ¿Dónde está? Ahí. ¡Ey! ¿Por qué no tiene...? ¿No tiene nadie? ¿Qué narices? Espérate. Están todos en cosas. No. ¿Entonces? Bueno, este no lo tenía controlado, pero porque no vienen sus. ¿Por qué está solo? ¿Viene solo? ¿Está loco? ¿Por qué viene solo? Pero igualmente, en teoría, cuando lo maten. En teoría, cuando lo mate, se... Te prenderé tal fuego que en Gondor creerán que el Monte del Destino ha explotado. Exagerado eres, ¿no? Y sin exagerar. ¡Ah! ¡Oh, es verdad! Ahora tengo... Puedo hacer dos. Y se me hace el doble. Puedo hacer así. De hecho, puedo convertir gente, vaya. Es lo más útil, la verdad. Es que es brutal ya el combo que tengo. Aquí estoy. Ya está. Ahora, a ver. Vale, me ha cortado el combo, pero pues no me he comprado la que hacía que pueda soportar una descarga. Una. Y dos. ¿Muerto? Sí, ya está muerto, ¿no? ¡Oh! Mira el ojo, me acojo la del ojo. ¡Hasta luego! Y había por aquí... Bueno, ya ha muerto. ¿Quién asciende ahora? Uno de ellos. Vale, pero este tío no ha aparecido, ¿eh? No había nadie, ¿eh? ¡Hala! Pues ya tengo todos los caudillos. Espera. Que he visto cómo se iba uno... Te he visto. Tranquilo. Sí te he visto. Sí te... Me queda un caudillo. ¿What? ¿Por qué hice 4-5 si los he marcado todos? A ver, marcado. Marcado. Bueno, la otra vez creo que también me pasó. Marcado. 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 Ya están todos marcados, ¿eh? No. Bueno, vamos a hacer la misión. Próximamente haremos la misión de Thorbin. Ahora ya da igual, ¿eh? O sea, ya están marcados. Estoy seguro, ¿eh? Aunque no te lo pone como que sí, están marcados. Ah, es verdad, no puedo controlarle a uno. ¡Mira eso! Oh.
Mira qué rápido disparo. ¡Torpe! Espera, 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 espera. Ah, va, ya vas a morir, ¿no? No ganas nada repitiéndolo. ¿Dónde vas? Que te quiero. Que te quiero marcar. Ven aquí que te marque. Hala, pues lo vamos a dejar por aquí. Me lo he cargado. Pero si le daba el espacio. ¿Será que ya no puedo tener más información? Lo he dominado y lo he matado. ¿Por qué? Pues nada. Lo dejamos por aquí. Un saludo a todos y próximamente Thorbin. Hasta la próxima.